Oye, 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 ponte en pie. Oye, ponte en pie. Oye, 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 levántate, oye. Negro, 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 negro. Oye, ponte en pie. Muy buenos días a todos y a todos los compañeros de Juro África, el Movimiento Panafricanista de Cataluña y el resto de España y la Cuarta Internacional. Quiero mandarles una felicitación por la gran victoria que hemos tenido sobre el tema de la estatua de Antonio López. Como sabéis, hace más de 20 años que el Movimiento Panafricanista, desde el año 2000 que Alfonso Arcelín logró sacar la estatua del Negro de Bañolas, puso en marcha un mecanismo y una campaña para erradicar del espacio público los símbolos del racismo, de la opresión y también de la esclavitud y el colonialismo, siguiendo los acuerdos de la Conferencia Mundial en Durban del 2001, que el Estado español, a través del ministro Aparicio, firmó, que el Parlamento de Cataluña, el Parlamento de España, también ratificó en el año 2010 con la proposición de ley, y que los partidos catalanes municipales ocuparon también con el Parlamento como Convergencia y Unión y hoy el actual PDeCAT, ¿no? Esta ha sido una lucha grandísima, el movimiento negro, el movimiento parafricanista en toda España y básicamente en Cataluña, para conseguir convencer a los distintos gobiernos municipales de la necesidad de hacer justicia. Primero con el Ayuntamiento de Maragall, también con el Ayuntamiento de Jordi Reu, con Joan Clos, después con Xavier Trias y finalmente con Ada Colau, cuyo equipo de gobierno ha entendido y ha recogido la propuesta del Movimiento Negro. No importa que ellos no públicamente no lo digan, que la propuesta viene de los negros, pero todo el mundo en España y fuera de Cataluña y en el mundo sabe perfectamente quiénes son los que han movido el árbol para que esos cambios, como fue la ley de igualdad, de trato por origen racial y étnico, como fue anteriormente la ley de cooperación con los afrodescendientes y la PNL, ¿no? Es muy importante que los miembros del movimiento panafricanista o los simpatizantes del movimiento negro entiendan cuál es la dimensión histórica de esta victoria y cuál es el marco fundamental que se ha conseguido en este proceso tan importante. No es simplemente el hecho de sacar una estatua del espacio público. Nosotros no estamos en un proceso de reivindicación de la memoria histórica, porque la ley de memoria histórica que hizo Zapatero, cuando se aplicó en Cataluña, no se permitió que este marco legislativo y que esta actuación institucional alcanzara a la cuestión negra. Se opusieron. Por tanto, nuestra reivindicación está en el marco de Durban, en el marco de la memoria de la esclavitud, el colonialismo y la apartheid. Básicamente porque se han hecho leyes, se han hecho iniciativas y porque el movimiento negro ha luchado. Hemos luchado durante casi 40 años para esta victoria. Hemos luchado en solitario, hemos luchado solos, básicamente, haciendo las únicas manifestaciones que se hicieron en Barcelona, desde el año 2008, desde el año 2008 hasta el año 2013 las hicimos nosotros, las movilizaciones en torno a documentar a la población respecto a quién es Antonio López correspondió a organizaciones panafricanistas como Lokuntaka, Estados Unidos de África, Panteras Negras, Sankofa, un montón de grupos, la Asociación Dominicana, un montón de organizaciones que a lo largo y ancho de estos 40 años han venido siendo claves para conceptualizar los aspectos que tienen que ver con el tema de la reparación, la decolonización y un municipalismo decolonial. Es importante que la gente entienda la conexión entre este hecho histórico de memoria negra con las condiciones objetivas que viven los negros en la actualidad de opresión, de miseria en Cataluña, en Barcelona, principalmente, que donde están dedicados a recoger chatarra por la calle y a ser manteros, ¿no? Esta cosificación de los africanos como elementos folclóricos y elementos de diversión para cierta izquierda y cierta izquierda caviar que está en el poder, tiene que seguir siendo cuestionado por parte del movimiento panafricanista, que, insisto, que quede bien claro,
gracias a la lucha durante 40 años de gente como Ras Babi, Alfonso Arcelín, David Careva, Marta Trujillo, Castro Nguema, Fatu, toda esta gente son los que han hecho que a día de hoy haya este cambio social. Nos alegra mucho que Izquierda Blanca, con los grupos de los CIES y todos estos grupos surjan y que se unan a la iniciativa que nosotros hemos lanzado hace 40 años y que sean parte de esta lucha, porque queremos que cuanto más gente haya en este proceso, mucho mejor. Pero es bueno que también la gente haga pedagogía sobre el reconocimiento a la lucha histórica, al movimiento negro, al movimiento parafinalista, al movimiento cimarrón, al movimiento garreguista, a este logro importante, porque es importante hacer también relato del proceso, y es importante entender que quienes históricamente han sacrificado su vida en Cataluña y en Barcelona para conseguir este logro son quienes son los referentes de esta causa, ¿no? Y esta causa es para todos, para toda la sociedad, para todo el mundo, pero sobre todo es para que los niños negros de Barcelona conozcan y se sientan importantes, se sientan referenciados y que se también digan que tienen referencias frente a esta moda que existe ahora de negros en YouTube gritando que no tienen referencias. Pues esta es una referencia histórica de lucha que se ha conseguido. Así que quiero animar a todos a que sean felices, a que lo cuenten, a que hablen de ello, a que opinen, a que pierdan el miedo a ser felices, porque esta es una gran victoria. Os juro.